capitalinos resguardaron hoy por la madrugada la agencia número 50 del Ministerio Público Capitalino, a donde fueron remitidas 18 personas detenidas durante una protesta registrada en la tarde de ayer. Aquí le tengo los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública mantienen resguardadas las instalaciones de la 50 agencia del Ministerio Público, al concentrarse familiares y amigos de los 18 jóvenes detenidos por alterar el orden público y tratar de hacer disturbios durante una manifestación con motivo del tercer aniversario del mandato del Ejecutivo Federal. A los implicados, 16 hombres y 2 mujeres, se les decomisaron 12 cuetones, 20 explosivos, un extintor, una bolsa con vidrios molidos, bombas molotov y tubos y rocas, por lo que fueron trasladadas a la 50 agencia del Ministerio Público. Ante la amenaza de que familiares y amigos llegaran en el transcurso de la madrugada al Ministerio Público, la Policía Capitalina implementó el operativo para resguardar las instalaciones. Alrededor de 20 familiares pasaron la noche en la entrada de la agencia en espera de información de sus familiares, informó para Excelsior Televisión Mauricio Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.